por permitir que el establecimiento realice estas actividades, no solo el cumplimiento en los procesos que llevamos de resocialización, sino en las mismas actividades transversales de cultura, deporte y recreación. Quiero saludar especialmente hoy a la doctora Yolanda Ardila por esta labor y dar un fuerte aplauso. Saludar al teniente Emir Orlando Moreno por este apoyo. Si no contamos con el comando de vigilancia y con el apoyo de la Guardia, a ellos felicitarlos porque la labor que se hace es ardua y ellos contribuyen, nos ayudan en estos programas para que todo transcurra en la normalidad. Saludar al jefe del área de tratamiento, al doctor Steven. Saludar a Evelio, los compañeros Evelio y Evelio, que están de jurados, a las judicantes, a Blanquita, a los señores guardianes, y ojalá que no se le escape a alguien, a Marisol, a Lisset. De verdad, gracias por ese apoyo. Hoy nos sentimos orgullosos en la parte administrativa cuando se cumple una actividad y vemos que la logramos. De verdad, a las personas que han colaborado, mil gracias. Estamos cumpliendo con todos los procesos y ojalá que nos den la oportunidad para que crezcamos en todas las actividades, en todo lo que nos inventemos y en todo lo que la red de solidaridad, la red de apoyo, los municipios, las entidades, las universidades vengan y nos apoyen con todas esas actividades que nos fortalecen en el proceso de resocialización y que nos permite formar mejores personas, y a ustedes que aprovechen el tiempo y que las oportunidades que de pronto no nos brindó el gobierno, la calle, y este es un buen ejemplo para llevarle a las familias, que ustedes puedan participar en todos los procesos de formación y el día de mañana cuando estén en la calle, de verdad que van a decir: el tiempo lo aproveché, me dediqué de verdad a crear mi proyecto de vida. Felicitaciones y para todos, y mil gracias, Dios los bendiga, y sigamos con el programa. Sexto punto, presentación del jurado calificador. A la señora Belsi de la Plata. A la doctora Aura Cárdenas. Y a la señora Lidia Díaz. Séptimo, informe de la premiación. El primer puesto tendrá un premio de 180 mil pesos. Al teniente Miro Moreno, a las empresas de San Gil, a los demás amigos que se han vinculado de una u otra forma para que hoy esta gran final sea un hecho. Y venimos ahora sí entonces a la parte más importante de esta gran final, al punto noveno, la presentación de los artistas. El primer concursante que hará su presentación en el día de hoy es el señor Ernesto Santos, por favor.